Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy Iván y continuamos con esta hermosa serie, ¿no? Que ya estamos cerca del final, me dijeron que la traiga en el directo, pero en el directo no puedo subirle la calidad que lo subo cuando grabo desde acá, ¿no? Así que dije, no, este pedazo de serie merece ser subido en una calidad hermosa. Así que ahí vamos. Espero que no se tilde nada el juego porque le estoy subiendo justo mientras estoy subiendo el de Minecraft, así que espero que no pase nada. O sea, que se vea todo fluidito y no pase nada. Porque estoy subiendo el video de Minecraft y me falta, a ver. Mira, le estoy tocando con esta. Ocupado. Hagamos de Dragon Ball GT. Tú. ¿Cómo es? Ay, no más. No, no le podía imaginar la letra. No, no, quería seguir investigando qué más había. Me obligó a acercarme al borde. Me dijeron que estuvo mal en disparar a Me los preguntaba policías. dónde estabas. A pensar sola, a solas. Solo necesitaba estar solo. Adoro este lugar. Vengo a menudo. Es como estar sola con el mundo. Liberamos a cientos de los nuestros y siguen llegando de toda la ciudad. Quienes sueñan con la libertad vienen a Jericó. Está cambiando algo. Pareces preocupado. Lamentémoslo de la policía. No puedo dejar de pensar en los dos policías. Me hicimos mal ahí. No debimos En ese dispararle. momento tenía sus vidas en mis manos y los traté igual que nos tratan los humanos a nosotros. E hice exactamente lo que los acuso de hacer. Exacto, no debimos hacer eso. Todos los medios hablan de lo que hicimos anoche. Los humanos están aterrorizados. Tienen miedo de una guerra civil. Como respuesta a lo que hicimos, muchos de los nuestros fueron quemados. Los humanos nos odian. Jamás nos darán nuestra libertad. Hay que ser optimista. No, no todos los humanos son iguales. Exacto, hay gente Algunos que nos comprenden quiere. que no podrán impedir que logremos nuestra libertad para siempre. Desde que llegaste no nos has dicho mucho sobre ti. ¿Cómo era tu vida antes de llegar a Jericó? Hermosa. Hermosa era. Con el duende verde como... Atendíamos al duende verde. Digamos la verdad. Yo cuidaba a un anciano. Al duende verde cuidábamos. Era como un padre para mí. Me mostró que los humanos y los androides pueden convivir. Pasado en or, le preguntemos. Sí, le preguntemos. ¿Y tú qué me dices? Nunca me has contado de tu pasado, ¿a qué te dedicabas? No quiero hablar sobre eso. Otra Normira, a ver. Esa androide que mirabas en la tienda te hizo recordar lo que eras, ¿no es así? Confiar. Nord, luchamos juntos. Debemos conocernos bien para tenernos confianza. Bien ahí. Lo hicimos bien. Primera vez que hago cosas. Yo no Vaya. era nada. Se va entre episodio, ¿no? Una muñeca en un distribuidor programada para satisfacción. Solo un juguete diseñado para su placer. No. Un día estaba con un hombre que me alquiló. Y sin saber por qué me di cuenta de que no soportaba más.
Lo estrangulé y después huí. Listo, ya lo sabes todo. No debí contarte. Seamos buenos, ¿no? Mira, Marcus, ¿se está enamorando o estoy pensando mal? Creo que se está enamorando. O le está contando todo, todo. Se están contando todo. Yo vi tus recuerdos. Ahí está. Amante. La casa de Carl. Cuando te dejaron para que murieras en el estudio. Yo también vi los tuyos. El Club Edén. La muerte de ese hombre. Sentí que estaba ahí contigo. Amante, decía, ¿no? North. Buen amante no se va. A menos que llegue la oficial, ¿no? Pues no sé. Salió que era nuestra amante, pero se fue. ¿Que llegaba la novia oficial de Marcus o por qué se fue? Ahí está, regresó, mira. Sigue con vida. Sigue con vida, hicimos re bien la parte de Connor para que sobreviva. Una bien hicimos, bien. Porque si íbamos al tejado con Connor, lo iban a detener. En cambio, como no fuimos al tejado con Connor, no lo detuvieron. Es un suicidio. Nos matarán a todos. Marcus, por favor, aún puedes cambiar de opinión. No lo entiendes. Por fin les mostraremos quiénes somos. Este lugar pasará a la historia. Nos matarán de inmediato. No me va a matar a nadie. Riesgo se significa la libertad de los nuestros. Marcus, por favor, no lo hagas. Lo entenderán. Los haremos entender. Esta es la única manera. Perfecto, dice reúne a tu pueblo, convierte a más androide. Buenísimo. Convierte a más androide. Aquí hay androides que podrían unírsenos. Con más se oirá mejor nuestro mensaje. Allá hay un androide. Sigo sin poder creer que hicieran ese video. Ver a uno de ellos hablar así. Eres libre. Perfecto, bien hecho ahí. Prepárate para marchar. Convierta más androides. Sal a la calle. No hay más androides para convertir. No. Acá hay, allá hay uno. Conviértame a este androide antes de salir a la calle. Eres libre. Arre. Primera vez que no le. Y ahora sí, ¿no? Sal a la calle. Ya se le convertí a androide. Ahí quiero estornudar. Convertir. Estás despierto. Lo vi justo. Androide entre nosotros 3 más 1, dice. Vamos si hay otro androide por acá, creo que no, ¿no? Ya estarían todos. La policía. Allá hay más androide. Y allá hay más androide. Eres libre. Bien, lo agarramos antes de que se suba, perfecto. Lo agarramos justo, ¿no? Porque si iba a subir a la parada, mira, acá hay más. No tienes que obedecerlos. Y a él también, al de. Este se parece de 13 razones. Eres libre. Al drogadicto, el androide ese. Se parece al actor ese. Ok. Y vi que había uno por allá. Ay, no, ya se subió, creo. Por allá vi que me. A ver qué opción me sale. Bloquea el camino, convierta más androides. Dice que por acá se bloquea el camino. Ya eres libre.
intervenir. ¡No! Era solo convencer. Mierda, era convencerla, hice mal ahí. Necesito bloquear la calle. Debía haber convencido, ¿no? O sea, convencer, no intervenir así. Va, igual lo está maltratando. Abre la alcantarilla, ok. Pero quiero convertir a más androides, ¿eh? Todavía me sale que puedo convertir a más androides. Está bien, rápido, 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 vamos a convertir lo que podamos. Eso ya está, ya están. Creo que ya es lo máximo, ¿no? Sí, ya está, voy a abrir la alcantarilla que se pudre todo. No, 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 no. ¿Qué alcantarilla tengo que abrir? Yo pensé que era la de ahí al frente. Ahí está, bien, bien, no se estaciona sobre la alcantarilla. Y acá hay más androides. Eres libre. Vamos, hagamos rápido que se nos viene la policía. Voy nueva androide. ¿Faltará alguno más? Yo creo que ya están todos, ¿no? Bueno, liberamos lo que pudimos. Vamos a abrir la alcantarilla. Dice, abre la alcantarilla. ¿Esta no es la alcantarilla? No, esta no es la alcantarilla. Se nos pudre, viene la policía y no encuentro la maldita alcantarilla. Abre la alcantarilla, ¿dónde está la alcantarilla? Debe estar por acá adelante. Está por acá la alcantarilla. Allá está, ahí está, ahí está, la veo. Pero que me esperen un ratito. Que por acá... ¡Ay, no! ¿Volvé? Sí, volvé. Porque... tengo que abrir la alcantarilla antes de seguir. Perfecto. Ay, qué lindo que hay que me salgan los botones de play. En los juegos que estoy jugando, en los directos, me salen botones de Xbox. Convierta más androides. Ah, mira, ahora con la mente lo convierto. Esta se parece a Cara, ¿no? Muy parecida a Cara. ¡Es Cara! Es un androide de Cara. Mira, cada vez somos más grosos. Ese era el androide de Cara. A ver, marchemos, pero con esta... Era un androide de Cara, ¿vieron? Ahí marchemos todos los androides libres. Bueno, me estoy yendo de donde me estoy desviando, por acá. Círculo. X. Triángulo. X. Mierda. Ah, mira, sigue el juego. O sea, mientras sale eso, yo lo sigo manejando. Ahora somos como unos Jedi. Ahora tenemos el poder del Jedi. Mira, ahí liberamos otro. Liberamos otro. Cada vez somos más y más. Estamos chetadísimos. Está nuestro símbolo, ¿no? El símbolo de la nada, porque... mirá, ahora liberamos así con el poder. Somos unos Jedi. 112 androides entre nosotros. Una marcha. Uy, mira, acá y acá. Ahora cada vez está aumentando su poder. Estoy viendo si no hay nada más. No, por ahora no. Acá tampoco. Me gusta esa, ¿eh? Me gusta. Estamos... X, círculo, triángulo. Veamos si hay otro por acá. X. Dispérsense. No, una locura. Es una orden. Levantar la mano, avanzar. ¿Qué hacemos? Levantar la mano es señal de rendirnos, ¿no? Avancemos.
Si dispara, hay balas para todos. No, ni te atrevas. Dios, pero qué mierda. Bien, bien. Porque si levantaba la mano, los androides iban a decir como... Central, aquí la patrulla 4-5. Como que al final, ¿quién está liberando? Un cobarde. Muchísimos androides acá. Me gustaría revivir a esos dos, pero no me deja. Buenísimo, le estamos haciendo bien. Me está encantando, estoy callado porque estoy... Y ahora... ¿Y ahora? Vinimos a protestar pacíficamente y a decirles a los humanos que somos seres vivos. Solo queremos vivir libremente. Esta reunión es ilegal. Dispérsense de inmediato o abriremos fuego. Ah, ¿quieren fuego? Nosotros le vamos a dar fuego. Confrontaciones. No hemos herido a nadie. Ni tenemos la intención de hacerlo. Pero no nos moveremos de aquí hasta asegurar nuestra libertad. Repito, esta reunión es ilegal. Si no se dispersan de inmediato, les dispararemos. Marcus, nos matarán. No, no nos matarán. Tenemos que atacar. No. Somos más, podemos con ellos. No, no, me dijeron. Si atacamos, comenzaremos una ajá. Guerra. Hay que mostrarles que no somos. Me dijeron que no disparemos. No así significa nuestra muerte. Exacto. Morir aquí no resolverá nada. ¿Cómo que no? Marcus, tenemos que irnos ya, antes de que sea muy tarde. Mierda, que no me den esas cuatro opciones. Dispérsense de inmediato o serán aniquilados. Atacar, mantener posición, dispersar. Ay Dios, ¿qué hacemos? Me dijeron que no ataque. Si mantengo en posición nos matan a todos. Si ataco se arma una guerra. Mantén que dispersar, ¿qué hacemos? Es que si nos dispersamos todo esto va a ser en vano. Y morir acá dice que da el pedo, así que... Ya tengo que dispersar. No disparen, no disparen. Nos vamos. Afirmativo. Van a disparar. ¡A mi orden! ¿Qué? Atacar, quedarse... Mierda. Creo que me están dando la segunda opción para atacar, ¿no? Dispersar. Atacar, dispersar. Ay, no, maldición. ¿Por qué no lo hice en directo? Así me ayudaban. Atacar. Ya fue, ¿no? No, dispersarse. Así quedamos como que estábamos huyendo. Sí, sí, lo mejor es dispersarnos. Vamos, dispersarse. ¡Corran! Ay, mataron al rubio. Jericho respetado, bajamos el respeto de Jericho, Nord, bajamos el respeto de Nord. Bajamos el respeto de todo. Simon la subimos. Vamos, Marcus. Bueno, también me dijeron que no ataque, que no dispare a los policías, no haga daño. Hice lo que ustedes me dijeron. Creo que fue lo correcto. Murió el rubio, creo. Creo que el rubio murió. A ver, marcha para libertad. Creo que fue lo correcto. O sea, no hicimos daño a nadie. Marcus huye. Ah, mira. Si atacábamos, teníamos... A ver. Creo que este era si atacábamos, ¿no? Teníamos esto. Y después teníamos lo otro. No, creo que era mejor huir. Ustedes dijeron que no ataque. Que no ataque, ¿no? Pero estamos con Connor. Este nos va a salvar. Este va a ser nuestro mejor aliado. Ahí está, mirá, seguimos vivos. Bueno chicos, hasta acá el episodio de hoy. Ya saben, si les gustó el video dejen su me gusta. Si están suscritos al canal, suscríbanse para más videos así. Y creo que lo estamos haciendo bien, ¿no? Porque no atacamos, si nos quedamos quietos nos fusilaban a todos.
si atacábamos iban a haber bajas, íbamos a quedar mal frente a la población, porque iba a decir los androides que al final son igual que nosotros, nos atacan. Y dispersarnos creo que fue lo correcto. Así que bueno, chicos, hasta acá el episodio de hoy. Ya saben, si les gustó el video, que se me gusta, si está suscrito al canal, si te hacen para más videos así. Y nos vemos pasado mañana con otro episodio, ¿no? Ya estamos terminando la serie. Adiós. Delta Empire.